Dentro del funcionamiento que vamos a tener en un hotel, también vamos a encontrar lo que son restaurantes, de los cuales vamos a tener que ofrecer distintos servicios. Y los principales son los que vamos a ver a continuación. En este caso, dentro del área del restaurante siempre se debe de disponer de una excelente presentación y tratar de complacer no solo a la vista, sino al gusto de cada cliente. En este caso, los servicios que nosotros podemos encontrar está el servicio a la francesa, que es uno de los más eh, relevantes y ha sido desarrollado desde muchas décadas atrás. Es un servicio que se encuentra casi siempre reservado a casas particulares o instituciones o embajadas. Los alimentos se presentan por la izquierda del comensal, siendo el propio invitado el que se sirve su plato. Siempre en los cubiertos que se presentan en la fuente para tal fin, debido de, eh, en este caso, cada quien va a escoger el tenedor con la mano izquierda y la cuchara con la derecha. Bajo ningún concepto se deben utilizar los cubiertos propios para servirse los alimentos. En este caso, nosotros al inicio de la unidad del ciclo vimos, por ejemplo, la, los cubiertos que se utilizan, vimos eh, cómo se presentan las mesas, cómo se sirven y cómo se va colocando lo que son los cubiertos, la cristalería, la mantelería y los platos. De esta forma, entonces, nosotros vamos a tener la idea, ¿verdad? Cuando usted se sirve, no se sirve con el mismo que va a ingerir sus alimentos, sino toma otro. A eso se refiere el servicio a la francesa. Luego tenemos el otro servicio que es a la inglesa. Posiblemente sea el servicio más utilizado en la actualidad en las mesas grandes o en banquetes. Es bastante rápido y los alimentos se presentan en una fuente al comensal por su lado izquierdo, siendo el camarero el que los sirve con los cubiertos adecuados para dicho fin. Este servicio requiere del personal con bastante preparación por lo complejo de la colocación del plato preparado. El elemento principal de este deberá de estar situado en el centro hacia la derecha. La guarnición en la parte superior de la izquierda con las salsas y el resto de las guarniciones se debe de tener un cuidado especial a la hora de servir. <coughs> es decir, Vamos a tener un lugar específico donde van a, van a servir como en la imagen que podemos observar. Aquí está la persona, usted llega y lo que necesite, ¿verdad? Le van a servir. En este caso, lo único es para la persona como tal que está sirviendo, el colocar adecuadamente los alimentos dentro del plato. Aquí entonces dice... Se debe tener cuidado al servir, debido a que la eh, a la gran posibilidad de que por cualquier descuido o distracción se termine manchando al comensal. Entonces, lo que se busca, verdad, es que las personas que vayan a adquirir sus alimentos sean servidos de una forma simple, sencilla, en donde se evite cualquier accidente. El servicio al americana o en plata. Es el más fácil de todos, es utilizado por los restaurantes a la carta, la elaboración sale emplatada de la cocina y el objetivo del camarero es transportar de dichos platos de forma adecuada hasta la mesa del cliente. Aquí pues este es el que nosotros regularmente conocemos, ¿verdad? Es el que vamos nosotros a un restaurante, pedimos nuestros alimentos y ya nos los llevan servidos en el plato como tal, eh, manifestando, ¿verdad? Alguna situación de, de agrado a la vista. Para el comensal que solicitó el plato como tal, es importante recordar que tanto el emplatado como el, eh, el desbarace, dice, del plato se realiza con la mano derecha y por la izquierda del comensal. Este servicio suele tener gran vistosidad debido a que todos los platos salen preparados. Lo que les decía, verdad, va a tener una estética va a tener alguna presentación bonita, eh, llamativa y novedosa para que a la persona sea a su vista <coughs> atraído. tenemos el servicio de querido. en este caso, eh, estimo que este servicio más vistoso de cuanto se utiliza en la actualidad vuelve a aparecer en determinados restaurantes de la cocina creativa o, o cocina de autor. Resulta complejo a la hora de ejecutar, pues se necesita tener el apoyo de bastante material especial. En este caso dice eh, los queridones o mesas auxiliares, las cuales deberán de estar <coughs> situadas cerca de la mesa del comensal para que pueda observar el desarrollo de la técnica utilizada. Aquí prácticamente lo que hacen es exponer, ¿verdad? La preparación de los alimentos para que la, los comensales puedan observar. El ayudante del camarero es el encargado de llevar hasta el queridón los utensilios y recipientes necesarios, siendo el camarero o jefe el rango del que se el que esté encargado en este caso de poder eh, transportar estos platos como tal. Y estos son los tipos de servicio que en su momento vamos a tener. Son los tres los que destacan. Regularmente, siempre que nosotros hablamos, el americano es el que eh, regularmente en los restaurantes, por la afluencia que se tengan, es el más idóneo, ya que en un área, por ejemplo, de, de un sector hotelero, es un poco eh, reducido. Entonces, como no hay muchos comensales, no, no se da, ¿verdad?, este, grandes cantidades de, de comida. Ahora, si fuera un restaurante fuera de un hotel y en una zona eh, turística, ahí sí, porque ahí ya sabemos claramente que van a estar presentes muchas personas. Y los, eh, los tres eh, principales aspectos, dijimos que es el emplatado, el, el desbaraste. Y el queridón, en este caso, cada uno de ellos, su misión principal es agradar al comensal como tal. Nosotros en su momento, pues vamos a poder observar más adelante cuando ya estemos en gastronomía y restaurantes, cómo eh, se van a dar estas técnicas de preparación, eh, las técnicas de cocción en los alimentos. Pero nosotros eh, ya vimos, por ejemplo, lo básico la presentación de las mesas, la presentación de los manteles, la presentación de lo que son los cubiertos. Y ahí nosotros ya tenemos entonces la clara idea de lo que nos está hablando acá en la forma del servicio. No podemos interrumpir, ¿verdad?, la plática que tengan eh, las personas cuando estén comiendo o simplemente de llegar manera, de una manera abrupta, ¿verdad?, a servir los platos como tal. El fin primordial es tener una estética. Una armonía en el servicio, en la presentación y eh, que la persona que vaya a degustar el plato, ¿verdad?, esté cómoda como tal. A eso se refiere los tres tipos de servicios principales que se dan en un restaurante. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor, todo está claro. No, señor. Muy bien, gracias.